Los temas que me interesaron cuando empecé la tesis de investigación era pensar, yo quería pensar, por qué las personas a las que Dios nos ha hablado, nos ha dirigido su palabra, por qué a veces no creemos, ¿no? ¿Cómo es posible que las personas a las que Dios habla, a veces, pues dejamos de creer, increíblemente dejamos de creer? ¿Qué es lo que le sucedió a Israel cuando vino Jesucristo sobre la tierra? Ellos eran los que habían recibido el mensaje originariamente de Dios en el Antiguo Testamento, pero cuando llega Jesús, que es el culmen, pues parte de Israel, pues parece que no creyó. Y en cambio, los paganos, ¿no? Entre los que nos podríamos estar la mayor parte de la humanidad actualmente, los que éramos paganos, no éramos judíos, en cambio nosotros creímos. Y en el texto de la tesis que yo estudié, de Romanos 11, 25, 27, San Pablo, con gran esperanza, él decía, bueno, no nos desesperancemos. Israel recibió el primer mensaje y Dios acabará también salvando a Israel. Y lo que a nosotros ahora nos parece un motivo de pecado, que Israel no cree actualmente o parece que no cree, puede ser una vía a través de la cual al final Dios salve a Israel. ¿Y cuál es esa vía? Yo estudiaba en la tesis, ¿y cómo puede hacer Dios esto? Que los que han sido elegidos al principio luego no crean y aún así Dios los salve. Pues es por la conciencia del pecado. En la tesis he descubierto, estudiando la tesis, que hay algunos textos en el Antiguo Testamento, especialmente en el profeta Isaías, que hablan que Dios, para acabar de salvar, a veces permite que personas que han creído al principio luego dejen de creer, como sucedió a Israel, que al principio era el pueblo elegido, luego llegó Jesús, dejaron de creer en Jesús, en Dios, pero Dios ha previsto que esta incredulidad sea un modo para ellos de reconcienciarse, ¿no? De darse cuenta de que a nosotros nos faltó algo. Y este reconcienciarse es lo que permite al final a Dios la salvación. O sea que el justo, el santo, el creyente, podríamos decir nosotros, no es uno que es perfecto desde el inicio, según el designio de Dios. A veces, pues incluso el creyente necesita sufrir, sufrir en su fe, sufrir en sus creencias, en su vida, y esa experimentación de sufrimiento a Dios le sirve para al final hacer un acto de salvación todavía mayor. Y es muy bonito, ¿no? Es realmente impresionante, ¿no? Cómo Dios puede, esta es la grandeza de Dios, cómo Dios puede aprovecharse incluso de nuestra debilidad como pecadores. Y esto fue lo que yo quise estudiar haciendo la tesis.